Pasaba el tiempo y no nos consolábamos de haber perdido a Julia. Su belleza crecía en nuestra memoria. ¿Qué paisajes andaban mirando aquellos ojos que ya no nos veían? ¿Qué oídos escucharían su risa? ¿Qué piedras de qué calle retumbaban a su paso? ¿En qué noche, distinta de nuestras noches, espejeaba su traje? Por primera vez, en un solo volumen, las novelas cortas de la gran autora mexicana, Elena Garro. Esta edición de novelas cortas recuperará, después de tantos años, una parte importante de la trayectoria editorial de Garro. Incluye La casa junto al río, que relata una visita al pasado familiar paterno de Consuelo, la narradora y protagonista de la historia, una mezcla de realidad y ficción que ofrece un suspenso magistralmente escrito. Y Matarazzo no llamó, que tiene como trasfondo una huelga ferrocarrilera y desenmascarará la forma en la que tanto las autoridades como los medios informativos manipulan los hechos para crear su propia versión de la historia. Inés, quien luego de ser requerida al convento español en que se había criado, es enviada a servir como empleada doméstica, donde será víctima de diversos tipos de abusos que culminarán con su asesinato. Un corazón en un bote de basura relata la historia de Úrsula, una fugitiva que sobrevive en precarias condiciones en París, al tiempo que frecuenta diversas esferas socioeconómicas. Busca mi esquela relata el encuentro y los posteriores desencuentros entre Miguel e Irene, a quienes las respectivas circunstancias en la vida les impiden la realización del amor. Primer amor, que presenta una de las historias más enternecedoras escritas por Elena Garro. Bárbara es el nombre de la madre y de la hija que encabezan la narración de unas vacaciones en la costa francesa, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, Un traje rojo para un duelo ofrece un episodio de la vida de Irene, centro de varios conflictos entre sus padres divorciados, la muerte de su abuelo y el autoritarismo y la manipulación de su abuela. La obra de Elena Garro es imprescindible en la literatura del siglo XX. Su perspectiva es irrepetible y su estilo único. Un tomo invaluable para nuestros libreros y un deleite para los separadores.